El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha instat al Ministeri de Foment a contemplar en els pressupostos de 2018 les obres pendents del corredor mediterrani, una infraestructura, ha assegurat, fonamental per a tot l'arc mediterrani. El cap de l'executiu valencià ha realitzat aquestes declaracions en l'acte organitzat per l'Associació Valenciana d'Empresaris, on s'ha examinat l'estat d'execució del tram del corredor mediterrani corresponent a la Encina. Se ha visto en este chequeo que las cosas van demasiado lentamente. Es verdad que probablemente en el último periodo lo que sí que se ha de alguna manera mejorado ha sido la comunicación y un poco la implicación del Ministerio. Creo que es favorable la actitud de cambio respecto a la anterior ministra, pero que efectivamente ahora hay que pasarlo al campo de los hechos y el presupuesto del 18 debe situar claramente estas obras fundamentales porque el corredor mediterráneo va a una velocidad absolutamente muy lenta, ¿no? para lo que necesitamos, para lo que exigimos, porque son muchos miles de puestos de trabajo los que en estos momentos no se están pudiendo llevar hacia adelante por la falta de unas comunicaciones adecuadas en las mercancías de este corredor que representa el 50% prácticamente de las exportaciones españolas. El president ha defensat la necessitat de desbloquejar el tram de la Encina perquè contribuirà a articular adequadament el territori valencià.